Se dice que quien anunció su regreso a la política y de paso se estrenó en el ámbito de la producción audiovisual es el ahora morenista Canek Vázquez, el que en un video lanzó un reto para los pachuqueños para contar los baches en sus colonias. Ahora, se rumora que ya le dieron el visto bueno para ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de Pachuca en 2020. Seguramente, habrá muchos nervios e inquietos por querer desacreditar esta iniciativa. Que, en su afán por llegar a la alcaldía de Tianguistengo, el diputado Crisóforo Rodríguez se puede quedar como el perro de las dos tortas, ya que en la reciente sesión extraordinaria en la que se votó la reforma electoral estatal, decidió no presentarse y de este modo no quedar mal ni con Morena ni con su aún partido Encuentro Social. Sin embargo, parece que la jugada no le salió del todo bien, pues ni la dirigencia del PES ni la de Morena lo ven con buenos ojos. A ver si no se le cae su candidatura. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.